quinto repaso. Ahora iniciamos otro repaso. Esta vez estamos listos para poner más de nuestra parte y dedicar más tiempo a nuestro empeño. Reconocemos que nos estamos preparando para un nuevo nivel de entendimiento. Queremos dar este paso resueltamente. Para poder seguir adelante con mayor certeza, mayor sinceridad y mayor fe. Nuestros pasos han sido inciertos y las dudas nos han hecho andar con lentitud e inseguridad por el camino que este curso señala. Pero ahora vamos a ir más deprisa, pues nos estamos acercando a una mayor certeza. Vamos a ir más deprisa. Pues nos estamos acercando a una mayor certeza, a un propósito más firme y a una meta más segura. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así el hijo lo sigue, seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que tú siempre lo recordarás. Y si nos extraviamos, tú no te olvidarías de llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti. Y aceptamos la palabra que tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas a medida que repasamos los pensamientos que tú nos has dado. He aquí, al final de este párrafo, el pensamiento que debe preceder a todos los pensamientos que vamos a repasar. Cada uno de estos clarifica algún aspecto de dicho pensamiento o contribuye a hacerlo más significativo, más personal y verdadero, así como más descriptivo del santo ser que compartimos y que ahora nos preparamos para conocer de nuevo. Dios es solo amor, y por ende eso es lo que yo soy. Dios es solo amor, y por ende eso es lo que yo soy. Solo este ser reconoce el amor. Solo sus pensamientos son perfectamente congruentes.
solo ese ser conoce a su creador, se comprende a sí mismo y goza de un conocimiento y amor perfectos, así como de un estado de unión constante con su padre y consigo mismo. Y eso es lo que nos espera al final de la jornada. Cada paso que damos nos acerca un poco más. Este repaso nos acortará el tiempo de una manera inconmensurable si tenemos presente que eso es nuestra meta y que a medida que lo ponemos en práctica es a eso a lo que nos acercamos. Levantemos de las cenizas nuestros corazones y dirijámoslos hacia la vida, recordando que eso es lo que se nos promete y que este curso nos fue enviado para allanar el sendero de la luz y enseñarnos paso a paso cómo regresar al eterno ser que creíamos haber perdido. Yo te acompaño en esta jornada, pues por el momento comparto tus dudas y tus miedos, de manera que puedas recurrir a mí, que reconozco el camino por el que se supera toda duda y temor. Caminamos juntos. Es precioso que yo entienda lo que es la incertidumbre y el dolor. Es preciso que yo entienda lo que es la incertidumbre y el dolor, aun cuando sé que no tienen ningún significado. Es preciso. Sin embargo, un salvador debe permanecer con aquellos a quienes enseña, viendo lo que ellos ven, pero conservando en su mente el camino que lo condujo a su propia liberación y que ahora te conducirá a ti y a la tuya junto con él. Al Hijo de Dios se le sigue crucificando hasta que camines por esta senda conmigo. Mi resurrección se repite cada vez que conduzco a un hermano sin contratiempo alguno, allí donde la jornada termina, para ya no recordarse más. Me siento renovado cada vez que un hermano aprende que hay un camino que nos libera a todos de la aflicción y del dolor. Y renazco cada vez que un hermano se vuelve hacia la luz que mora en él y me busca. No me he olvidado de nadie. No me he olvidado de nadie. Ayúdame ahora a conducirte de regreso allí donde la jornada empezó, para que puedas llevar a cabo otra elección conmigo. Libérame mientras practicas una vez más los pensamientos que te he traído de aquel que ve tu extrema necesidad y que conoce la respuesta que Dios le ha dado. Juntos repasaremos estos pensamientos. Juntos les dedicaremos nuestro tiempo y esfuerzos. Y juntos se los enseñaremos a nuestros hermanos. Dios no permitiría que en el cielo faltase nada. Este te está esperando.
al igual que yo. Sin ti yo estoy incompleto. Conforme me complete, regresamos juntos a nuestro hogar ancestral, el cual se preparó para nosotros desde antes que el tiempo comenzara. Y se ha mantenido a salvo de los azotes de este, así como inmaculado y seguro, tal como será cuando al tiempo le llegue su fin. Permite entonces que este repaso sea el regalo que me haces a mí, pues esto es lo único que necesito. Que oigas mis palabras y que se las ofrezcas al mundo. Tú eres mi voz, mis ojos, mis pies y mis manos. Tú eres mis ojos, mis pies y mis manos, con los cuales llevo la salvación al mundo. El ser desde el que te llamo no es sino tu propio ser. A él nos dirigimos juntos. Toma a tu hermano de la mano, pues no es este un camino que recorramos solos. En él yo camino contigo y tú conmigo. La voluntad del Padre es que su Hijo sea uno con él. ¿Cómo no iba a ser entonces todo lo que vive uno contigo? Permite que este repaso sea un intervalo en el que compartimos una experiencia que es nueva para ti, aunque tan antigua como el tiempo e incluso más antigua. Santificado sea tu nombre e inmaculada tu gloria para siempre. Tu plenitud ahora es total, tal como Dios lo dispuso. Tú eres su Hijo y completas su extensión con la tuya. No practicamos sino una antigua verdad que sabíamos desde antes de que la ilusión pareciese apoderarse del mundo. Y le recordamos al mundo que está libre de toda ilusión cada vez que decimos: Dios es solo amor y por ende es lo que yo soy. Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Con esto, damos comienzo a cada día de nuestro repaso. Con esto, empezamos y con esto concluimos cada periodo, cada práctica. Y con este pensamiento nos vamos a dormir para despertar con esas mismas palabras de nuevo. En nuestros labios y darle así la bienvenida al nuevo día. Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Todo pensamiento que repasemos lo envolveremos con este y utilizaremos dichos pensamientos para mantenerlo firme en la mente y claro en nuestra memoria a lo largo del día. Y así, cuando hayamos terminado este repaso, habremos reconocido que las palabras que decimos son verdad.
Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Las palabras, sin embargo, no son sino recursos auxiliares. Y excepto por el uso que hacemos de ellas al principio y al final de cada periodo de práctica, se usarán solo para recordarle a la mente su propósito según lo dicte la necesidad. Ponemos nuestra fe en la experiencia, más que en las palabras. En la experiencia que se deriva de las prácticas, no en los medios que utilizamos. Los medios son las palabras. Esperamos la experiencia y reconocemos que solo en ella radica la convicción. Usamos las palabras y tratamos una y otra vez de ir más allá de ellas hasta llegar a su significado, el cual está mucho más allá de su sonido. Este se hace cada vez más tenue, el sonido, hasta que finalmente desaparece a medida que nos acercamos a la fuente del significado. Y ahí es donde hallamos reposo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Lección 171. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Recuerda que las demás ideas que repasaremos hoy son una afirmación de la que acabamos de pronunciar. Son una ayuda para reforzarla. Son un recordatorio más de la misma idea. Por ejemplo, todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nos recuerda que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Vamos a repetir esta idea. Como hemos aprendido en nuestra mente, en silencio, con los ojos cerrados, puede ser. No se nos dan instrucciones esta vez de cómo hacerlo desde la forma, pero tú ya has aprendido. Puede ser con los ojos abiertos o cerrados. Puede ser cada vez que lo necesites. Y sabrás que lo necesitas cuando te olvides. Cuando te olvides.
y sabrás que te olvidas cuando te sientes incómodo. Y sabrás que estás incómodo cuando la paz se haya ido. Cuando la más mínima sensación de desasosiego te acompañe. Entonces ahí harás lo que sea más útil para ti. Cerrarás los ojos o los dejarás abiertos. Buscarás el silencio o te quedarás en medio de la bulliciosa confusión y repetirás desde tus adentros, desde tu ser real. Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Vamos a hacerlo. Un momento en silencio. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Tratamos de ir más allá de las palabras. Repítelo. Repítelo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Este silencio, esta quietud, esta pausa, trae consigo el verdadero significado. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y voy más allá de las palabras. Porque las palabras por sí mismas puede que no me digan nada. Puede que las palabras no hagan eco en mí. Puede que no sienta nada al pronunciarlas. Puede que divague en ellas. Y lo haga simplemente por repetir. Pero ¿cuál es tu propósito aquí? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu objetivo? Experimentarte más allá de ellas y revisar a tu alrededor como tú mismo eres parte de ellas. Eres esas palabras que pronuncias más allá de la forma. Así como te cuesta el entendimiento de tu verdadero ser más allá de tu cuerpo. O de ese que tú has llamado tu cuerpo. Esta práctica trata de ir más allá, de abarcar algo más, algo que está aquí, quizás inexplorada, pero que está. Y tú lo sabes muy bien. Está. Hay un sentir. Más allá de las palabras.
Y cuando revisas, encuentras que todo lo que escuchas, que todo lo que ves, que todo lo que percibes a través de los sentidos está más allá de lo que tú crees percibir. Algo te lo dice. Y no entiendes qué. Quizás no ahora. Pero algo te recuerda que todo eso está más allá. Lo que estás oyendo ahora. Lo que estás sintiendo a través de la piel. Del olfato. De los sentidos. Porque así tengas los ojos cerrados, sigues percibiendo. Pero más allá de toda esta percepción, más allá de tus cinco sentidos, más allá, quizás un sexto, el que no ves, eso que has llamado sexto sentido, lo que no ves, llámalo como quieras, es lo que no ves, ahí, justo ahí, ve ahí. Déjate llevar por eso que está en ti. Otro sentir. Y revisa cómo todo lo que percibes y sientes hace eco en ti. Eco. Tú sabes lo que es el eco. 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 Se repite en ti. Se repite en ti. No importa lo que parezcas oír. No importa. Estás más allá, más allá. No importa lo que parezcas oler, estás más allá. No importa las sensaciones en la piel, algo está haciendo eco en ti. Son todas esas cosas a la vez. No juzgues, no catalogues, no discrimines. Solo sé un observador. Y ve el eco, el eco, el eco que todo hace en ti. Ve a la experiencia que te lleva a este sentir. Todo lo que percibes, sin excepción, sin excepción, todo, nada te puede confundir, nada. No digas esto sí, esto no, ni lo que te agrada, ni lo que te incomoda. No te preguntes por qué. No cuestiones, no dudes. Más allá, más allá. Nada te puede afectar, ni los sonidos. Ve más allá de ese sonido. Ve al eco de ese sonido. Ve al eco. Eco. Eso que se repite en ti, que te recuerda, que te recuerda algo más que no sabes cómo llamar y que no importa cómo lo llames. Ve ahí,
porque todo eso es un eco de la voz que habla por Dios. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Dios, un Dios que te llama cada instante. Un Dios que está en ti. Un Dios que se pone de manifiesto en todo. Un Dios que te pide que no juzgues. Un Dios que te dice que aceptes todo como parezca venir. Un Dios que está en ti. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Repítelo. Repítelo en ti. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Y Dios es solo amor. Por ende, eso es lo que soy yo. Y por ende, eso es lo que yo percibo. Percibo amor en todo, en todo, en todo, sin excepción. Hasta en aquello que parece disgustarme. No hay juicio. No hay juicio. Dios es solo amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Yo tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir lo que me afecta y lo que no. Es decir, nada. Nada puede hacer mella en mí. Nada puede molestarme. Nada. Nada puede incomodarte. Nada puede perturbarte. Y yo, repítelo, tengo el poder de decidir. Nada. Nada. Me mantengo firme e incólume porque tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidirme a escuchar los ecos de la voz que habla por Dios. Tengo el poder de decidir que Dios es amor y que eso es lo que soy yo también. Tengo el poder de decidir unificarme en todas las cosas y todas las cosas conmigo. Tengo el poder de sobrepasar cualquier circunstancia externa, síntoma, enfermedad, cansancio, cualquier emoción, cualquier indecisión. Tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir ser lo que soy. Y no lo que he creído ser. Tengo el poder de avanzar a pasos agigantados, si así me lo permito, en el reconocimiento de mi verdad. Mi verdad, que he decidido llamarla así, porque es útil ponerle un nombre. Porque desde la forma me tengo que explicar a mí mismo lo que no entiendo. Pero mi verdad está más allá del nombre mismo o del sonido que la palabra produce. Mi verdad es más de lo que el cuerpo me puede explicar. Llámalo como quieras. Llámalo libertad. Llámalo paz. Llámalo algo que está más allá de lo que tú has decidido aprobar
como tu realidad. Estás más allá y nada, nada te puede afectar, nada. Si así lo entiendes, si así lo quieres, nada te puede dañar, nada te puede herir, ni nadie. Nadie tiene el poder de hacerlo. Eres libre para decidir. Decidir que Dios es amor y que eso es lo que tú también eres. Nada, nada puede ser un obstáculo, nada. Nada puede ser un impedimento para experimentar. Tú estás más allá, más allá. Eres lo que eres. Y vea la comprensión profunda de lo que esto significa. No te quedes en la repetición vaga y vana. Estoy más allá de todo lo que parezca ocurrir en el mundo de la forma. Y en la forma, lo único que puedo percibir son ecos de la voz que habla por Dios. Porque Dios está en todo lo que veo, pero yo soy Dios. Por eso me reconozco a mí mismo en todas las formas, en todas las cosas, en todas las palabras, en todas las formas. Dios es amor, amor, amor es mi esencia pura, amor, amor incondicional, amor sin especialismos, amor sin dudas, amor sin desasosiegos, amor sin sufrimiento, amor puro, amor verdadero. Amor que aquieta, amor que calma, que da paz, que regocija, que reúne, que junta, que convoca. Amor que viene y va, porque el amor está en todo. Porque todo lo que parezcas ir y venir, lo que parezcas ver que va y viene, ahí está. Que al final el amor no se va, no se puede mudar. Simplemente ves los movimientos que te ofrece la percepción en el mundo de las formas, pero el amor está siempre ahí, incólume. El amor no se marchita ni muere, el amor no se aleja, y eso es lo que tú eres. Eres la quietud misma. Por eso recuerda que todo lo que veas es un eco de la voz que habla por Dios, por ti mismo. Un eco de la voz que habla por ti mismo, por tu realidad pura y única. Más allá de las palabras, decide aceptarlo, decide vivirlo, decídete a experimentarlo. Tú tienes ese poder, tienes el poder de decidir. Soy más de lo que creo ver. Estoy más allá de lo que creo ver. No puedo desfallecer. Tan simple como que si acepto mi verdad, nada puede menoscabar. Nada me puede rebajar. Nada me puede reducir. Nada puede hacer mella en mí. Soy lo que soy. Y me lo recordaré. Me lo recordaré en el tiempo. En el tiempo ilusorio en el que parezco estar. Me lo diré. Una y otra vez, e iré más allá del sonido de estas palabras, que bien es cierto me traen paz, pero la paz está más allá, está en la experiencia, en el encontrarme con mi propia luz, y al encontrarme con ella, poder iluminar todo lo que me rodee. Dios es amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Repítelo, repítelo. Repítelo sin pausa, pero sin prisa. Repítelo. En silencio, en tu mente. Tranquila y sosegadamente. Dios es amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Repítelo. Y quédate ahí, en la experiencia de ser. Siéntete, experiméntate,
deleítate y agradece por este regalo que se te ofrece hoy a través de palabras, pero más allá de las palabras, de la experiencia misma, del significado mismo, que está más allá de la forma. Recuérdate a ti mismo todas las veces que sea necesario. Soy un instrumento, soy solo eso y nada más. Pero lo que soy está más allá. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Repítelo con confianza, con plenitud, que ya no hay miedo de decirlo. Si antes tuviste miedo de decir esto, hoy no. ¿Por qué? Si Dios es amor y eso es lo que yo soy. Porque somos uno solo. Porque representamos la unidad. Porque representamos las voluntades unidas. Ya no hay miedo. Esta idea me trae paz. Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Dilo convencido, dilo firme. Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Y todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Y así me decido hoy a entender esto que mis labios pronuncian. Y si es preciso que tus labios lo hagan, hazlo. Y si solo basta con un pensamiento, hazlo. Piensa en esta idea durante todo el día. Contémplala. Repítela. Y ve más allá. Más allá. Y agradece. Y otórgala. Compártela. Regálala a quien parezca ser útil, entregarla. Y con todo aquel con quien te encuentres, dile desde tu mente, Dios es solo amor y por ende eso es lo que tú y yo somos. Y dile también, tienes el poder de decidir y ve el eco que él mismo hace en ti de Dios. Que nada irrumpa en tu paz hoy. Que si tienes que hacer una pausa, la hagas sin complicación. Que si alguien acude a ti en búsqueda de ayuda, lo acompañes. Que si alguien te pide amor, lo das. Que si tienes que dejar a un lado lo que estás haciendo por ir a ayudar, lo harás. Y que entenderás, y que abrigarás, y cuidarás, y protegerás, porque Dios es amor y eso es lo que tú eres, y ofrecerás esa ayuda con paciencia infinita, y comprenderás, y aceptarás sin juzgar, y le dirás, aquí está la ayuda. Aquí está la luz, te la ofrezco. Que no tienes que cuadrar los escenarios perfectos para que todo ocurra como tu personaje espera. Que habrán interrupciones y tú las verás como lo que realmente son, como pedidos de amor. Y sonreirás y te regocijarás porque todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Y eso verás, verás amor en todo, no verás ataque, solo amor. Y eso es lo que dirás, y eso es lo que pensarás, y eso es lo que harás, y serás honesto en tu sentir. Y tu experiencia será honesta, porque si piensas que un hermano necesita ayuda, eso mismo dirás, y eso mismo harás. Y le ofrecerás la ayuda que te pide. Y al sentir esta congruencia en ti, te experimentarás en paz. Y no habrá nada más,
No habrá juicio alguno, no habrá opinión y no importará nada de lo que parezca ocurrir. Y si tus hermanos juzgan, los entenderás igual. Esto es una experiencia. Tienes que ir más allá de la palabra a la experiencia. Tienes que llevarlo al actuar, a la práctica. Si Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo, entonces actúa como tal. Y si es preciso decirlo, dilo. Y si solo un pensamiento basta, piensa. Pero cuando estas tres confluyen, tú estarás en paz. Repite. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Repítelo. Repítelo en tu mente sin decir palabra. Repítelo. Repítelo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Repítelo. ¿Cómo te fue en tu repetición mental? Se siente bien. Dios es solo amor y por eso, eso es lo que soy. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Ahora dilo, 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 susúrralo. Dilo tan alto como puedas. Dile tan alto como sea útil decirlo en este momento para ti. Pronúncialo, modula, dilo. Suavemente puede ser. O dilo tan alto como lo quieras decir. Dios es solo amor. Dilo. Y por ende, eso es lo que soy yo. Dilo. Dios es amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Pon tu mano en tu corazón. Ponla. Y cuando hables, siente la vibración que producen esas palabras en ti. Pon una mano en tu pecho y otra en tu garganta. Y dilo. Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Siente la vibración y nota cómo lo que dices se traduce en experiencia. Que todo tu cuerpo vibra cuando tú lo pronuncias. Deja la mano solo en tu pecho. Déjala solo en tu pecho, una sola mano. Y repite. Déjala cerca a tu corazón y repite suavemente, tan útil como sea decirlo, alto o bajo. Dios es amor y por ende, eso es lo que yo soy. No importa si cambias la frase un poquito, que no cambias el contenido. Dios siente. Siente la vibración de tus palabras en ti. Eso que estás sintiendo en tu mano, desde tu pecho. Eso es lo que el universo mismo está percibiendo en este momento. Eso es lo que le estás dando al mundo. Otra vez. Dios es solo amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Qué hermoso. Qué hermoso es dar amor. Reconocerlo en uno y entregárselo al universo. Y eso es lo que el universo te está trayendo justo ahora. Ese mismo amor que tú le estás dando. Dios es solo amor. Ahora pasa tu mano a tu garganta y repite. Ahí vibra mucho más. Dios es solo amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Qué hermoso. Dilo tan alto o tan bajo, que no importa si susurras, vas a vibrar de todos modos. Dios es amor y por ende, eso es lo que soy yo.
que esto no va a despertar a nadie, esto va a quietar. Deja tu mano allí y siente cómo lo que tú haces tiene efectos en el mundo, en el universo. Dios es amor. Ahora di, todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Así mi voz también es un eco. Y lo ves como vibras cuando hablas. Y como lo que está detrás de esas palabras hace eco en el universo. Qué hermoso, repítelo. Todas las cosas, incluida mi voz, son ecos de la voz que habla por Dios. Hermoso. Y nota cómo el universo te devuelve la misma vibración que tú le ofreces. Hazlo. Hazlo un momento más. Y repite también. Tengo el poder de decidir. Hazlo. Hazlo. Tengo el poder de decidir. Y agradece. Ahora tienes una oportunidad más y ya ves cómo lo que pensaste se suma a lo que dijiste y están perfectamente alineadas esas dos cosas. Primero lo pensaste, repetiste en tu mente, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios y tengo el poder de decidir. Luego lo dijiste con tu voz, con tu preciosa voz, porque esa voz es un eco de Dios. Tu voz preciosa será un instrumento del amor que tú eres. Tu hermosa voz, tu amorosa voz. Ya viste cómo hace eco tu voz en el mundo. Y quizás no te habías dado cuenta, pero hoy al percibirte hablando en tu pecho y en tu garganta, te das cuenta de que esto no se queda aquí, esto se va a los confines de los multiversos, allá está y regresa inmediatamente a ti. Nota cómo vibras con todo. Y todo lo que esté cerca de ti recibirá el influjo de tu vibración. Todo. Entonces puedes ir a decirle a alguien sin temor de que tus palabras se queden bloqueadas allí o tus pensamientos. Solo que esto tiene un efecto sumatorio. Lo piensas, lo dices. Deja que el otro que está a tu lado, ahí en tu casa, comienza por ahí. Reciba el influjo de lo que estás haciendo, de lo que estás practicando. Pero yo sé que quieres enviarle esto a alguien que está quizás lejos. Hazlo también. Qué hermoso. Que no hay distancia y tú ya lo pudiste comprobar. Hablaste y viste cómo tu vibración se elevó por los confines de los multiversos y regresó a ti sin tiempo ni espacio. Dile a ese alguien en quien tú estás pensando que parece estar lejos, dile. Puede ser que ya haya abandonado el traje incluso. Puede ser que viva en otra parte de la geografía. No importa. Ahí donde estás sintiendo, donde está llegando esa intención, ahí sonríe, sonríe y dile en tu pensamiento, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo y tú. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios y
tú también lo eres. Y tú y yo tenemos el poder de decidir. Díselo en voz alta, tan alta como te lo puedas permitir. Y el Espíritu te dirá de qué manera. Pero esto no va a despertar a nadie del sueño dormido, pero sí lo va a despertar del sueño. Esto que tú estás haciendo hoy es maravilloso. Te estás dando cuenta del dar y el recibir. Hazlo. Envíale este pensamiento, estos pensamientos con palabras pronunciadas desde tu propia voz y con pensamientos. Vamos, vamos a hacerlo. ¿Qué alegría se siente al practicar? Cuánta paz, cuánta paz. No te quedes con estas prácticas para ti. No, compártelas. Ya sabes cómo. Ya sabes cómo. Sonríe, sonríe. Estás feliz por lo que estás haciendo. Y ahora, ahora, vamos al actuar. Vamos a actuar y ya lo estamos haciendo. Ese actuar reúne el pensamiento y reúne la voz. Vamos a actuar. Actúa. Y si tienes que hacer un gesto con tu cuerpo, con tus manos, si se te inspira, si te sientes cómodo haciendo. Si puedes extender tus manos como el que da y recibe, hazlo. Pon tus manos en tu pecho. Ahí donde vibra tu voz, o ponlas en tu garganta. Y desde allí, extiéndelas como quien va a dar un abrazo. Ábrelas lentamente. Y en símbolo, en un gesto de dar, abraza al universo. Entrégale tus regalos y compórtate como tal hoy, durante este día, en esta práctica. Y si alguien viene a ti a pedir amor, hazlo. Esa será la práctica, que ya lo estamos haciendo aquí, pero muy seguramente te vas a encontrar con un hermano que te pida amor. Es lo más probable. Quizás hasta ahora todos duermen, pero más tarde te vas a encontrar con alguien que te va a pedir amor. Alguien te llamará, alguien te escribirá al WhatsApp o al Facebook o por el Instagram. Alguien estará a tu lado y te mirará o te dirá, y tú solo verás amor, no importa lo que te diga, no importa lo que parezcas ver en sus ojos, no importa la palabra que pronuncie, tú verás amor. Y entonces estarás actuando de conformidad con lo que esta mañana estás pensando y diciendo. Pienso que Dios es amor y que eso es lo que yo soy. Digo que Dios es amor y por ende eso es lo que yo soy. Y actúo porque yo soy Dios y soy amor. Y no hay excepción en lo que veo, no la hay. Dios es amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y nota cómo hasta tu voz cambia. Y nota cómo hasta tu postura cambia. Y nota cómo te vuelves un instrumento del amor. A practicar, vamos a practicar. No importa lo que vayas a hacer ahora, si te vas a acostar, o si vas a ir a hacer ejercicio, o si vas a desayunar, o si vas a hablar, o si vas a cantar. No importa. Recuérdalo, piénsalo, dilo. Y actúa como tal. Gracias por tu honestidad.
Gracias por la congruencia de tu práctica hoy. Gracias por tu amor. No me voy. Me quedo en ti y tú te quedas en mí. Parece que no me quiero despedir, pero no lo hago. Te quedas en mí. Te quedas en mí y yo me quedo en ti. Gracias. Te amo.